Muy buenas noches. Desde hoy en la mañana el presidente se mostró muy enojado, muy enojado por el regreso del tema del hackeo de Guacamaya. Hace seis meses aquí en Latinus revelamos este hackeo a los documentos confidenciales del ejército mexicano. Han sido muchos escándalos en estos meses, pero en los últimos días dos temas han puesto en evidencia al presidente. Primero, revelamos aquí en Latinus que él y su hijo tuvieron acceso privilegiado a una medicina para el COVID que el gobierno negaba a todos los ciudadanos. Un privilegio que el gobierno trató de esconder, que el presidente trató de esconder y sobre el que mintieron. Y encima se evidenció que el ejército espía a activistas y defensores de derechos humanos y a periodistas. Así que después del enojo del presidente en la mañanera, esta tarde... La presidencia de la República emitió un largo comunicado que en su parte sustancial dice lo siguiente. No se consideran oficiales algunos documentos que diversos medios de comunicación han dado a conocer relacionándolos con el ciberataque sufrido a los servidores de la Sedena, específicamente al correo institucional, mismo que contiene información de carácter público y no es de clasificación confidencial. Dichos documentos no están signados, firmados ni avalados por alguna autoridad competente. Lo anterior hace evidente que con motivo de dicho ciberataque, ciertos formatos de informes militares quedaron expuestos a la luz pública, por lo que cualquier persona ajena al Instituto Armado podría elaborar documentos que involucren a las Fuerzas Armadas con objeto de afectar su imagen institucional. Por tal razón, dichas publicaciones carecen de validez legal. Hasta ahí la cita. Seis meses después, seis meses después de que en Latino revelamos el mega -hackeo del grupo Guacamaya, el gobierno sugiere que los documentos expuestos serían apócrifos. Es el mismo gobierno que había aceptado que el hackeo de Guacamaya era real. Es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman, al robo ¿no? de información mediante estos mecanismos modernos extraen archivos, pues es gente muy especializada, no cualquiera. No sé si en México haya especialistas en este campo ¿no? de la cibernética. Tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países. Creo que en Colombia, en Chile... Aprovecharon de que están llevando a cabo un cambio en el ejército, me decía el general, del sistema de información. Por eso son profesionales los hackeadores. Los documentos de Guacamaya que hemos presentado en Latinus no son falsos ni son apócrifos. El presidente y sus funcionarios lo saben. El presidente y sus funcionarios han aceptado en muchas ocasiones, explícita e implícitamente, que los documentos son reales, que la información que contienen es real. Guacamaya desnudó al poder, desnudó al gobierno. Y el gobierno está ahora preocupado porque cada vez salen más cosas. Porque el presidente no dijo nada del privilegio que tuvieron él y su hijo al recibir el rendecidir contra el COVID que su gobierno negaba a miles de mexicanos y que pudo salvar miles de vidas. Guacamaya es el hackeo más grande en la historia del gobierno de México y no es un asunto menor. Los documentos que hemos presentado están afiliados, con firmas, con señas, con números, con referencias internas que son ciertas. En estos documentos el ejército, por ejemplo, admitió que el 72% del país está controlado por grupos criminales, lo que por cierto se ha venido diciendo en Estados Unidos en los últimos días. En los documentos de Guacamaya el ejército reportó que el secretario de gobernación, Adán Augusto López, entregó los órganos de seguridad de Tabasco al narco cuando era gobernador de ese estado. Que hay funcionarios de Morena, alcaldes de Morena, vinculados con el crimen. Que los narcos compran sus armas en frente de las zonas militares. Que los militares saben a quiénes van a matar y dónde y no hacen nada. Los documentos de Guacamaya expusieron nombres y apellidos y direcciones de soldados que combaten al crimen organizado. Se expuso el espionaje de la Secretaría de la Defensa Nacional al jefe de la inteligencia del propio gobierno. Se expuso que los carteles reclutan a militares hasta por mensajitos de celular, que el tren Maya no va a estar listo, que el aeropuerto Felipe Ángeles va a seguir requiriendo millonarias inyecciones de dinero, que hubo desvíos millonarios en la construcción de los bancos del bienestar, que el presidente y su familia usan al ejército para hacer las labores de limpieza doméstica en sus propias casas. Seis meses después el gobierno trata... De tener una sombra de duda, porque en realidad, en realidad cada día queda más en evidencia. En la mañanera de hoy, el presidente López Obrador se dejó ver irritado con el tema de Guacamaya, que exhibió otra cosa que él prometió que nunca iba a hacer: espiar. Entonces, el presidente dijo que el ejército no tenía el famoso software espía Pegasus, pero que tenía otro similar tenemos que hacer inteligencia que no espionaje que es distinto la información que tenemos que le, le hemos entregado es que el centro militar de inteligencia opera el sistema Pegasus tenemos entonces informaciones distintas o sea yo tengo otro dato entonces usted dice que el Centro Militar de Inteligencia no opera Pegasus. No, no opera Pegasus. Pegasus es una marca y hay sistemas equivalentes a Pegasus en todas partes y en México. No eh, necesariamente Pegasus, pero son sistemas que llevan a cabo las mismas funciones del sistema de escucha eh, Pegasus. Y todo esto mientras se acumulan las pruebas de cómo el narco manda en amplias regiones del país. El presidente de México confirmó esta mañana que el cuerpo localizado el fin de semana sí es el de José Noriel Portillo, alias el Chueco, el hombre que hace nueve meses asesinó a dos sacerdotes jesuitas y a un guía de turistas en una iglesia de Chihuahua. En nueve meses el gobierno no pudo dar con él. Y este fin de semana un grupo criminal lo entregó muerto a las autoridades, ejecutado. La justicia del narco. La Fiscalía Estatal reconoció que su muerte no era el resultado que buscaba y que en la zona operan los Salazares, un cártel que podría haber matado y entregado el cadáver del chueco. Así lo confirmó esta mañana el propio presidente. Se confirmó que sí es José Noriel Portillo, Gil, la persona que encontraron muerta en Choy, Sinaloa, una eh, comunidad rural. Ya se confirma por los estudios. Ayer fue en Uruapan y hoy en... Ayer, perdón, fue en Zitácuaro y hoy en Tarímbaro, Michoacán, se registraron una serie de enfrentamientos entre grupos delictivos que dejaron como saldo 10 personas muertas y dos policías heridos. La Fiscalía de Michoacán reportó que hombres armados irrumpieron en tres domicilios donde asesinaron a tres, mujeres, eh, perdón, a tres hombres y una mujer. Incluso calcinaron los cuerpos de dos de las víctimas. Más tarde, elementos de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil lograron abatir a dos sicarios. En ese enfrentamiento resultaron heridos dos agentes. Hasta el momento no hay personas detenidas. Este domingo arranca el tianguis turístico de México. Es en la Ciudad de México, pero es de todo el país. Es el momento estratégico más importante del sector turístico, que es un sector sumamente relevante para nuestra economía. Hoy salieron datos que dejan muy mal parado al gobierno. En una lista de 117 países turísticos, México es uno de los peores en temas de sustentabilidad y respeto al medio ambiente. Es el lugar 103 de 117. Pero eso no es lo peor. México es el último lugar en seguridad. Sí. El 117 de 117 en percepción de seguridad. Esto, desde luego, ha afectado el crecimiento del sector turístico en México. Son datos del índice de competitividad turística elaborado por el World Economic Forum y la Organización Mundial del Turismo. Zacatecas es uno de los estados que más sufren por la violencia. A pesar de los despliegues de las Fuerzas Armadas anunciados por el gobierno federal y por el gobierno estatal, los dos de Morena, los grupos criminales operan a sus anchas. Hoy le vamos a presentar el testimonio de Marco Flores. Él es diputado federal de Morena y vocalista de la banda Jerez. Tuvo que cerrar su negocio tras recibir amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación y hoy. Este diputado de Morena se lanza contra las autoridades de su propio partido. Es un trabajo de José Gerardo Mejía. Marco Antonio Flores Sánchez, diputado federal de Morena y vocalista de la auténtica banda Jerez, acusa a autoridades del gobierno federal y estatal, ambos del partido al que pertenece, de dejar solos a los zacatecanos frente a la violencia y la inseguridad. La gente debe de saber y nuestras autoridades... Deben de saber, hemos insistido en repetidas ocasiones que necesitamos ayuda uh, con Rosa Isela, con, eh, con las autoridades competentes y pues no hemos tenido ninguna respuesta. El diputado cantante sufrió amenazas e intentos de extorsión por presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Eso lo llevó a cerrar su hotel boutique en Zacatecas. Supuestamente habían dejado dos, dos pistolas ahí hacia un mes antes. Y, y pues según mis trabajadoras me, me dijeron a mí, pues yo le hablé al gobierno para que fuera por ellas y ahora dicen que se las regresen y todo, pero que las tienen igualitas y, y que si no que, que cada una vale a 300 mil pesos. Apenas el mes pasado, el 22 de febrero, Flores Sánchez advirtió que convocaría a un levantamiento armado en la Sierra de Zacatecas si se mantenía el clima de violencia e inseguridad en su estado. Hace caso el gobierno federal yo mismo voy a convocar a la gente para que se levanten armas allá de Y a mí me conmovió mucho ver tanta ancianito, tanto anciano, tanta gente vulnerable, pues en esas condiciones y llorando. Y, y al calor de la plática, eh, sí les dije que si no nos hacían caso, que, que yo mismo iba a convocarlos para que se defendieran, para que ejercieran su derecho de... Legítima defensa y que se defienda. Porque han hecho con ellos, los han hecho pedazos. En 2016, Flores Sánchez dio a conocer sus aspiraciones de contender por la gubernatura de Zacatecas con las siglas del partido Encuentro Social. En ese año, se le acusó de amenizar las fiestas de Heriberto Lascano, alias Elasca, ex líder del grupo delictivo Los Zetas. El diputado federal de Morena confirmó que no ha tenido comunicación con el gobernador David Monreal. Ahorita tenemos este problema y y pues lamentablemente no soy el único, a lo mejor soy el único que denuncia los hechos y tenemos videos, tenemos pruebas, pero pues es una realidad que estamos viviendo en Zacatecas. Luego de anunciar el cierre de su hotel, el legislador pidió a los turistas no visitar Zacatecas por los altos índices de inseguridad. Este, yo no me animaría a llevar a un hermano mío a, de paseo, ¿no? O sea, ¿a dónde lo llevo? O sea, que lo levanten o que lo roben o que le hagan algo. No, 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 no se me hace... No se me hace honesto de mi parte. El 3 de julio de 2022, un grupo armado entró a un bar de Fresnillo, Zacatecas, para ejecutar a cinco personas. Entre ellas estaba el chofer de Flores Sánchez, por lo que ese día exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que se hiciera justicia. Fíjense que... A mi chofer lo mataron en una cantina, los pusieron a todos boca abajo y los mataron a todos. Pero son muchas cosas las que pasan en Zacatecas. Eh, hago una denuncia pública, lo que nos pase y lo que nos llegue a pasar. Pues le hemos avisado a Rafaicela, le hemos avisado a, a, a las autoridades competentes. Nos han dejado solos en este tema y ni, ni vela del entierro tenemos, la neta. Cuatro personas fueron detenidas durante una marcha realizada en Mérida, Yucatán, en apoyo al pueblo maya Sitilpech, que lleva meses protestando contra una mega granja porcícola. La organización civil Canan Derechos Humanos denunció que fueron detenciones arbitrarias. En redes sociales se compartieron videos que muestran a personas vestidas de civil llevarse por la fuerza a un joven pese al reclamo de otros manifestantes. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán justificó las detenciones y acusó a los activistas de daños y agresiones contra servidores públicos. ¿Recuerda usted que el presidente López Obrador canceló el aeropuerto de Texcoco con el argumento de que se iba a construir sobre el agua? Que sus estudios revelaban que la obra estaría realizándose sobre un lago. Bueno, ayer aquí en Latino nos le presentamos unos videos en los que activistas y pobladores... De la zona Maya denuncian que las obras del Tren Maya se realizan sobre agua, en específico sobre cenotes. Uno de los activistas, ahí va el video, tiró una piedra en uno de los pilotos del Tren Maya y se escuchó claramente cómo cayó en el agua y salpicaba. Pero el presidente insiste en que su obra no tendrá impacto ambiental. En cambio, denunció que la que sí contamina es la minera Calica en una zona muy cercana a Playa del Carmen Roo, una minera que fue clausurada por su gobierno y provocó que la empresa estadounidense Vulcan Materials Company demandara a México por cerrar arbitrariamente el lugar del que obtenían material de construcción para carreteras en su país. Hoy López Obrador hizo un llamado y aseguró que acatarán la decisión del panel de Temec en donde el tema está por concluirse. El presidente aseguró que Calica... Era un daño para el ecosistema de la región y hasta retó a los congresistas estadounidenses que se dicen ambientalistas y que han defendido a Volcan Materials Company a que vengan a Quintana Roo y vean el daño provocado. A ver si no les da pena y vergüenza a esos senadores. Está clausurado y tenemos denuncias. Pero ya vieron, la zona es un paraíso, es la destrucción del paraíso. Hoy el secretario de Estado de los Estados Unidos número dos de Biden, Anthony Blinken, se mostró muy preocupado por el trato que reciben las empresas de Estados Unidos en México. Lo dijo abiertamente durante una comparecencia ante el Congreso, ante el subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Y por supuesto hubo mención a este caso de Vulcan Materials. El congresista republicano Jerry Carl pidió al gobierno de Biden que mostrara una postura más firme en defensa de los intereses de Estados Unidos. Blinken responded that he had and assured that he already with President Lopez Obrador. I am very concerned about the fair treatment of our companies uh, in Mexico, um, both uh, just in terms of the uh, larger environment in which uh, they're operating, something that we've engaged uh, President Lopez Obrador repeatedly, but I'm also very concerned about the situation. I think you're referring to Vulcan materials yes. in this case. Very concerned about that situation. Uh, we've had our, our, our team on the ground as well as from back here in dc very actively engaged uh, on this uh, we've been um, uh, requesting information from local authorities uh, as well as from the federal government about the military and police presence estos temas ambientales y comerciales son otro frente del pleito entre méxico y estados unidos ¿Se acuerda que el presidente López Obrador apenas prohibió la entrada a México de maíz transgénico al asegurar que afecta a la salud y en Estados Unidos le respondieron que su decisión no se basaba en la ciencia? Bueno, pues la representante comercial de Estados Unidos, parte del gabinete de Biden, Catherine Tay, compareció ante el Comité de Finanzas del Senado y los legisladores le pidieron que presente una disputa formal contra México el próximo 7 de abril porque temen que las consultas técnicas a las que está llamando México se alarguen demasiado y no sean suficientes para resolver el problema. Y dicen, eso no lo vamos a permitir. ¿Por qué el 7 de abril? Ah, pues porque ese día se cumple un mes de que Estados Unidos llamó a México para revisar el asunto. La funcionaria dijo que el gobierno de Joe Biden considera todas las opciones para llegar a una solución, incluso medidas adicionales contra México, bajo el TEMEC. Las notas políticas del día, el presidente se refirió hoy a la salida de Miguel Ángel Osorio Chong de la coordinación de la bancada del PRI en el Senado y coqueteó con la idea de que el PRI debería sumarse a Morena. Es una situación de un partido, nada más que no nos vaya a echar la culpa a nosotros, proceso. Antes le decían a Alito, Amlito, no tenemos nosotros nada que ver en eso. No nos metemos, no establecemos relaciones de complicidad con nadie. El bloque conservador no tiene futuro porque están divorciados del pueblo. Se equivocaron en el PRI porque pudieron retomar el rumbo. Los coordinadores del PAN y de Movimiento Ciudadano en el Senado le pidieron al nuevo líder de la bancada del PRI, Manuel Añorbe, que no se convierta en un factor que rompa el bloque de contención frente al gobierno. El panista Julian Rementería dijo que desde anoche habló con Añorbe y le confirmó que no está en riesgo la unidad del bloque opositor. Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, aseguró que confía en el nuevo coordinador del PRI para mantener una posición política firme frente a las decisiones incorrectas que quiera tomar el gobierno federal, el famoso bloque de contención estaba conformado por los 52 senadores de los grupos parlamentarios de oposición, PAN, PRI, MC, PRD y el Grupo Plural Independiente. Para, para digamos, conformar este bloque y para sostenerlo, fue una figura central, el coordinador del PRI, Miguel Osorio Chong. Y al ser relevado del cargo por la división entre periodistas, la duda que ahora existe es si bajo el liderazgo de Manuel Añorbe los senadores periodistas van a adoptar una actitud de cercanía con el gobierno. Esta noche en Latinus está el nuevo coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorbe. Muchísimas gracias por venir y muy buenas noches. Gracias, Carlos. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu amplísimo auditorio. ¿Le hubiera gustado llegar así, a ser coordinador de la bancada? Mira, en esta, vida de jaloneo. en esta vida democrática se viven los tiempos que en ese momento se presentan. Por supuesto que ayer fue una votación muy interesante, un proceso legal muy interesante, desde la convocatoria, donde convoca el 50 más 1, haciendo. Son siete. Son siete, haciendo obviamente el derecho de la mayoría, uh -huh. o sea, siguiendo la realidad. Déjame comentarte. Que ayer fue un, un debate muy interesante porque en la reunión que presidió el senador Miguel Osorio Chom, la Asamblea General Extraordinaria, porque esa uh -huh. fue la convocatoria, estuvimos 12 de 13 senadores. Se dio un debate de altura, legal, jurídico. Carlos Aceves del Olmo, uh -huh. que desde aquí le mando un fuerte abrazo ¿no? para que se recupere de, de la salud con mi buen amigo Carlos Aceves. Te quiero decir que se dio un debate muy interesante. Al final. Se propuso pues, la revocación, remoción y la convocatoria para un nuevo coordinador. ¿Y cómo termina en, en términos numéricos? Fueron de 12, 8 votos a favor, 4 uh -huh. eh, eh, se retiraron para dar, una, muchos de ellos, la conferencia de prensa, pero don Carlos Aceves del Olmo mandó un voto en lo particular. Entonces, al final, de los 13 fueron 9 votos, aunque no se contabilizó, dentro de los que por ley señalan que deben de ser los presentes, pero la bancada 9 me permitió hoy ser el nuevo coordinador del grupo parlamentario del PRI. Usted lleva décadas en la política, sí, años, le tocaron los mejores tiempos del PRI. ¿Qué se siente que hoy sean 13? 13 senadores bueno, ver, y estén eh, encima divididos. Es nuestra realidad. Tenemos que vivir nuestra realidad. O sea, sí, el mandato popular nos, nos dio... Esa cantidad, no éramos 13, éramos 15, digo, tampoco es un número que yo pueda este, debatir, para presumir, ¿no? que debatir contigo, pero quedamos 13 y finalmente sí te quiero decir algo, la calidad de la bancada. Yo me puedo excluir, pero tenemos una calidad de la bancada impresionante. Claudia Ruiz Macier, Beatriz Paredes, eh, que la acabas de entrevistar, este, tenemos un, una bancada integrante como Jorge Carlos Ramírez Marín, eh, este, Claudia... Anaya, que fue nuestra candidata en Zacatecas, Mario Zamora, en fin, eh, Ángel García, es una bancada. ¿Mete en esa categoría a Osorio Chong? Sí, por supuesto. ¿Entre que los de sí. alto perfil? No, pero por supuesto que sí, todos son de alto perfil. Porque no, no puedo yo menospreciar a nadie. O sea, muchos vienen de la batalla territorial en sus estados, otros mediáticamente son más conocidos, pero todos tenemos una independencia, porque acuérdate Carlos, una independencia en la toma de decisiones legislativas y parlamentarias, porque recordarás que yo vengo de ser vicecoordinador de la bancada. ¿Usted va a ser coordinador de nueve o coordinador de trece? Voy a ser coordinador de trece, ese es mi objetivo. Las puertas están abiertas. ¿Qué le dice a Osorio Chon? Eh, eh, una, pero espléndida comunicación en términos de lo que él merece como ex coordinador de nuestra bancada, tiene su lugar en nuestra bancada, ayer había dicho que iba a ser un senador independiente hoy ha dicho en los medios de comunicación que no se va de la bancada bienvenido, ¿eh? aquí tampoco se trata de denostar, ofender patear, ¿le la mano? por supuesto que sí, y lo voy a buscar en las próximas horas, lo voy a buscar mañana fui su vicecoordinador. Y la vida democrática, bueno, se refleja también en nuestra bancada, pero por supuesto que necesitamos a Miguel Osorio Chón y a los 12 integrantes de nuestra bancada. Déjame se lo divido en dos partes. La parte hacia afuera y luego la parte hacia adentro del PRI. No, la parte hacia afuera. ¿Muere con esto el bloque de contención, el bloque de op opositor en el Senado que ha frenado los apetitos autoritarios nunca, de los... Nunca, Carlos. Y vi, mira quién te lo dice. Yo fui parte de la construcción y sigo siendo parte de la construcción del bloque opositor me tocó el, el primer campanazo de este sexenio cuando le damos al presidente Andrés Manuel López Obrador la Guardia Nacional, que se la dimos todos los grupos parlamentarios por unanimidad, que se la dimos con un objetivo que no se ha cumplido, bajar los índices de inseguridad, para que no estuviera culpando a la Cámara de Senadores de origen de que no podía bajar los índices de inseguridad, recordarás, este, por no darles la Guardia Nacional. Se la dimos. Me tocó debatir y ahí están todos los antecedentes en tribuna contra la revocación de mandato y consulta popular que apareciera el presidente con ese pretexto en la elección intermedia del 2021 y romper los equilibrios democráticos después cuando con el bloque opositor porque Cámara de Senadores de Diputados avasallaban ellos tenían la mayoría calificada en Cámara de Senadores los detuvimos, dimos revocación de mandato y consulta popular, pero para después de las elecciones del 21. Si no, nos hubieran avasallado en la democracia. Déjeme le planteo dos. Con gusto. Eh, dos votos polémicos. Uno, usted votó a favor de la militarización cuando el PRI se dividió y eso le dio la hipermilitarización a López Obrador. Y dos. Usted ha salido a defender a la ministra Yasmín Esquivel frente a dos evidencias contundentes de plagio. Y eso ha hecho que se sospeche que usted al final se va a arreglar con Morena y pasa del bloque opositor al primor famoso. Me encanta tu pregunta. Es una gran oportunidad para seguir diciendo lo que sostengo y lo que voy a seguir haciendo. La libertad de conciencia para tomar una decisión parlamentaria y legislativa de acuerdo a mi idiosincrasia y mi manera de pensar. Por supuesto que voté por la eh, Perdón, la temporalidad del ejército y de la marina ¿La en las calles. Soy guerrerense, Carlos. O sea, imagínate, es que a ver, hay que o sea, ver. Hasta por eso, no, 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 no es como que les haya No, servido, permíteme, mucho. pero no lo puedo aceptar. En Guerrero si con la presencia de los militares dando funciones o servicios de seguridad pública eh, tanto los marinos en acapulco los militares en, en tierra caliente que es una zona muy compleja de la zona norte de guerrero pues no se diga la costa grande solo para poder tener mm. chilapa hay problemas de inseguridad y el gobierno no ha podido bajarlos sin los militares en las calles en Guerrero. Simple y sencillamente sería un caos absoluto. Déjame comentarte que voté a conciencia, Carlos, e, y lo volvería a hacer. A mí no me dio línea el gobierno, no me dio línea a nadie. Es más, hito? menos, porque al final de cuentas... Yo soy guerrerense y ¿sabes qué hice un sondeo? Platiqué con los sectores productivos de Guerrero, hoteleros, prestadores de servicios turísticos, lancheros, microempresarios, y me decían, ni se le ocurra votar porque el ejército se regresa a sus cuarteles es lo mismo que decía el presidente López Obrador bueno, Era el argumento López Obrador pregúntenle a la gente a la gente no podemos haber coincidido Carlos como no he coincidido con él en muchísimas cosas y ahí está mi voto en contra del plan B en contra de la iniciativa de reforma electoral ahí está vamos a presentar la acción de inconstitucionalidad la semana no se va a doblar que, frente a Morena? pero por supuesto que no a ver lo que pasa es que no hay que confundir mi querido Carlos soy un hombre de acuerdos soy un hombre por supuesto que platico con todas las fuerzas políticas pero también soy un hombre de decisiones. A mí ni me doblan ni me dan línea. Así de simple, es mi historia. O sea, no la voy a cambiar a estas alturas de mi vida. ¿No va a romper el bloque opositor? Te lo vuelvo a repetir. No solamente no lo voy a romper, lo vamos a fortalecer. Hoy. Platiqué con Julen Rementería, el coordinador de PAN, con Ricardo Monreal, que pues, es mi compañero de, de la escuela, y esto tampoco significa que, que me esté dando línea. Platiqué, por supuesto, con el coordinador de DMC, platiqué con Germán Martínez, mi amigo, que somos vecinos ahí en el Senado, sentados, me refiero a la curul con Miguel Ángel Macera. Somos amigos con que hemos trabajado, iniciativas, debates. No llegué nuevo, vengo de ser vicecoordinador, hoy soy coordinador. Y ellos me recibieron con mucho afecto, en términos ya de, de hablar de coordinadores a coordinadores, y vamos a seguir trabajando otros proyectos que tenemos. Por ejemplo, viene una falta por parte de, de Morena y sus aliados, en términos, mi estimado Carlos, de, de todos los que son los magistrados. O sea, hay colegiados y hay tribunales electorales que, que de tres integrantes Qué bacán, está es uno. Hace año. Bueno, pues eso, eso es una irresponsabilidad. ¿Y sabes dónde no se ponen de acuerdo? En el grupo mayor. El otro día se volvió muy famoso una foto en donde sale usted al ladito de sus este, coterráneos, la gobernadora Evelyn Salgado de Morena, sonriente ah, claro. lado de Félix Salgado Macedonio. ¿Usted defiende sus votos y sus fotos? Déjame decirte que esa la defiendo. Y te voy a decir por qué. Porque fue en un contexto de un, eh, una inauguración de un obelisco en Iguala, que es un presidente municipal del PRI, David Gama, que es mi amigo, que nos invitó tanto al exgobernador Figueroa, su servidor Héctor Vicario, pues obviamente llegó la gobernadora, que es de Iguala, llegó Félix, que es mi compañero senador de la República, y una foto no debe de hacer ruido. Es una foto es un buen mensaje de civilidad política, aunque pensemos distintos. Y yo nunca he entregado un cheque en blanco, Carlos, a nadie. Por eso sé debatir y por eso sé defender lo que pienso. ¿Lo de Yasmin Esquivel? Déjame te lo comento. Es mi amiga. Y déjame que me criticaron por en ese momento darle pues un uh, toque de aliento en un momento muy complicado para ella, y me criticaron porque mi hija trabaja con ella. Yo no trabajo en el Poder Judicial, no tengo conflicto de intereses, es una jovencita que tiene derecho a tener una, una carrera. Algo que la crítica era porque no había transparentado ese conflicto de interés. O sea, se fue por la prensa. O sea, no dijo usted, no, mi hija trabaja ahí, por tanto yo voy pero a. Pero porque, porque sacó un Twitter, nadie me lo habían preguntado cuando empezaron a preguntar los medios de comunicación. Y yo dije que sí. A ver, es una jovencita que tiene derecho a tener una. Es auxiliar administrativa. Dijéramos, es una directora general. Tiene menos de 28 años, mi hija. Y deja, deja de hacer solamente una observación. Tiene derecho como mujer, y no se le puede criticar a tener la posibilidad de una carrera en esta esa, esa abogada judicial, o sea, María su Jorge. hija dice. Sí, hablo de ah, mi hija. Sí, sí, sí. No hablo. No, pero de... Yo le pregunto por que. No, pero hablo de mi hija porque ahí ahora como decimos en Guerrero, mi querido Carlos, que tú eres siempre bienvenido a Acapulco y a Xiquitanéjo, viene junto con pegado, ¿no? Uh -huh. O sea, pues es que la crítica fue porque salía a dar un por toque defender... de aliento, uh -huh. sí, a, a la ministra y inmediatamente me relacionaron con mi hija. Por supuesto que es mi amiga y es mi amiga desde hace muchos años. Y deja. ¿Cree comentarte... que plagió su tesis o no? A ver, este ya es un asunto que está en tribunales. Este es un asunto, Carlos, que van a resolver los tribunales. Yo no me puedo erigir en una santa inquisición y en un lichamiento mediático. Soy hombre de leyes, genero leyes. Tendremos que esperar qué dicen los tribunales. Ella ha aportado sus pruebas y por otro lado hay quien defiende lo contrario. En eso me quedo. Si se diera otra vez la votación eh, y le tocaría a usted definir el nuevo cargo de ministra y le ponen a Yasmín Esquivel, ¿la llevaría a la Corte? Te voy a decir una cosa. Yo voté a favor de ella. No, oh, claro. Por eso en le digo. Es su momento. momento. Si, si volviera a pasar esta pero, semana. Pero ese supuesto ya no se va a dar. Eso ya no se puede dar. Pero sí o sea, voté. ¿No le ha perdido la confianza? Yo, a ver, yo voté por ella. No. Yo lo que no le he perdido la confianza es a la legalidad y a los tribunales y a los jueces y a todos los que tienen que resolver. En ellos no he perdido la confianza. Como no he perdido la confianza, Carlos, en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por cierto, salía a defender. A la presidenta con esa quema de su imagen que se me hizo denostarla, ofender a uno de los tres poderes. Hablamos de, de ser un país republicano y estamos ofendiendo a quien nos representa. ¿El presidente poder tiene judicial. responsabilidad en eso? Déjame, déjame decirte, solo concluyo con esta idea. Yo tengo fe de que tumben el plan B. Por eso vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad de la semana. ¿Ya le habló su amiga? ¿A quién de Yasmin. No he platicado con ella. A decirlo pero no, no he platicado con ella, pero tengo confianza en la corte. Para eso es un cuerpo colegiado. Ahora, porque si es el presidente responsable o no, es responsable indirecto claro que es responsable indirecto con ese discurso de odio, de polarización en México, de enfrentarnos a los que dice fifís, y a los que dicen neoliberales y a los que los enfrenta con el pueblo. Eso no debe de ser en un país uh -huh. donde él presume de una democratización permanente y división de poderes y no se da así. ¿No le parece una resolución judicial? Está denostando y atacando a los jueces. ¿No le parece una decisión del Poder Legislativo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, o bien en el Congreso de la Unión, instalado, no denosta a los diputados y exhibe también a los senadores? Por supuesto que él ha polarizado este país, y eso que pasó ahí es lo que él refleja en las mañaneras, Carlos. ¿Qué le parece lo que dijo hoy López Obrador sobre este cambio de Osorio Chong por usted en la coordinación prevista? Pues merece un punto de vista. Como lo estoy viendo y como lo estás viendo tú, pues es parte de su agenda política. ¿no? Uh -huh. Sin mayor. Se pusieron comentario. de acuerdo usted y el dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, para hacer este cambio. De Esta la es otra extraordinaria. Como siempre es muy agudo. No, es una no, extraordinaria. Las cosas que han dicho en los últimos. Tres. Pregunta. A ver, Carlos. Permíteme decirte que yo voy a ser un coordinador de acuerdo a mi experiencia, que tenga acuerdos internos y externos, Carlos. Debes de construir acuerdos internos y externos. Internos con la bancada y externos con todas las fuerzas políticas. Si estoy hablando de pluralidad política y tener pues, diálogos ¿no? para llegar a acuerdos por México con el Grupo Mayor y sus aliados, ¿por qué no debemos de tener comunicación con el dirigente del partido? Pero hay una cosa que es real, él no intervino en ¿Conspiró? esta decisión, no conspiró, no votó, es más, hubo hasta un rumor que seguramente te llegó que Alito Moreno estaba en, en el Senado de la República, porque así corrió con rapidez, que estaba escondido en una oficina. Yo cuando salgo de mi oficina me dicen, aquí está Alito Moreno. En la de Laida, no me lo dices. Le dije, asómense, no, no, para nada. Estaban compañeras y compañeros tuyos, reporteros de, de, de gran calado, como decimos, en el argot. Y te quiero comentar, Carlos que ni siquiera se apareció, o sea, si hubiera estado, hubiera pasado a saludarlo. Pero estaba su fantasma. Pero no, no, era, no era lo no correcto, porque es, somos un grupo autónomo, que tomamos decisiones autónomas propias, democráticas, por mayoría. Eso no, sí te los fue ¿Un golpe de Estado? Como ¿Por supuesto ha dicho. que no? Lo han dicho los propios senadores. No, lo, no lo puedo compartir, no no todos, no lo no, puedo no, compartir, todo. porque de 13, 9 están conmigo. Sí, 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 sí. Y yo respeto los puntos de vista distintos y espero también que las aguas se serenen. Todos son muy valiosos en nuestra bancada. ¿eh? Cuando dice usted buscar acuerdos, debe quedarnos la sensación de que hay, habrá acuerdos también con Morena que puedan traicionar en lo estructural. ¿A la oposición? Por supuesto que los acuerdos no, nunca es para traicionar, los acuerdos siempre son para construir. Te pongo un ejemplo, hoy votamos el tema de los hidrocarburos ¿no? y llegamos a acuerdos con PAN, eh, PRI, PRD, eh, Morena y sus aliados, hicimos casi una votación por unanimidad. el... el... Eh, Germán Martínez, con lo que también dignamente representa. O sea, y, no y hay Batina. cosas en donde sí. Bueno, podemos transmitir. Pero no las estructurales. No, no, a ver, yo te pongo un ejemplo. Yo, Manuel Añorbe, mi bancada votó en contra del plan B, en contra de desaparecer el INE, en contra, y un debate que me tocó a mí darlo a la una de la mañana y participé siete veces, ¿eh? Debatiendo con los de Morena. Uh -huh. Pues yo no puedo aceptar que alguien piense, porque gobierna México, que la democracia, mi estimado. Carlos, es un traje a la medida del gobernante en turno. La democracia está constituida por la sociedad, y la sociedad hizo Alife en primera instancia después del fracaso de Manuel Bartlett en el 88, cuando se le cayó el sistema, ahora se le cae la luz a cada rato y los recibos de luz hasta el cielo, por cierto, y que lo protege Morena, que nunca quiere, nunca, nunca lo quiere llevar a comparecer, pero no me voy a salir del tema. Aprovecho para subrayar que cómo protegen a. A estos tipos que tanto daño le hacen a la economía nacional y a México. Pero me regreso al tema. Yo te lo te lo digo: cuando hay necesidad de buscar acuerdos, se buscan, y cuando no, como estos ejemplos, contundente, contundente voto en contra, como votamos en la reforma energética, en contra. Ayer, prácticamente saliendo de esta reunión, en donde dejó de ser coordinador, Miguel Osorio Chong nos decía en este programa que esto era una venganza de Alito, que usted era una especie de ariete en, de la venganza de Alito. ¿Por qué? porque él había encabezado la oposición a que Alito permaneciera en la dirigencia del partido hasta el 2024 y se la habían ganado en el tribunal. Carlos, no lo acepto, pues porque esta fue una elección democrática. Él no puede negar que hubo nueve votos a mi favor, mm. bueno, con don Carlos, que ya te dijo, sí, votó sí, sí, de sí. esta manera, como ya te lo expliqué. No, ganó, 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 y ganó. O sea, nueve de, nueve de tres. Y... De cara a todo lo que se ha escuchado y visto de Alito Moreno, Usted mete las manos al fuego por Alito Moreno. Es nuestro dirigente, Carlos. Él merece un voto de confianza de quienes militamos en el partido. Es nuestro dirigente. Yo te voy a decir algo que viví con Alito Moreno. Y te lo voy a contestar, la pregunta, porque no la estoy evadiendo. Yo participé en la conferencia de prensa cuando salimos todos los diputados, y yo representando a los senadores, porque soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional, era el enlace del PRI con el partido. Salí contundentemente. Carlos, Codellos, ellos, a decir no a la reforma eléctrica. Antes de esa salida, en, en el auditorio Plutarco Elías Calles, había voces que decían: Alito quiere venderse, se va, se va a doblar, el gobierno ya lo compró. Cuando salió, de veras, no me gana este, mi respuesta, ¿eh? soy objetivo. Salió con toda la fuerza y la determinación, todas esas voces, ¿sabes qué dijeron? Nada. Y cuando lo empezaron a golpear, yo creo que a alguien que golpeen a como Alejandro el 5% hubiera salido corriendo, pues ahí está, lo digo con respeto, Anaya en Estados Unidos, ¿no? Ricardo Anaya. O sea, él se aguantó, soportó, le pegaron y todas estas voces se callaron. Ah. Pues en la primera oportunidad, ahora que renuncie. Muchísimas gracias por venir al Estudio de Latinos. Gracias, Carlos. Te lo aprecio mucho. Es un honor. Eh, gracias, gracias. Es el senador Manuel Añorbe quien, como lo reportamos ayer prácticamente cuando estaba sucediendo, es el nuevo coordinador del PRI. Oiga, déjeme le reportamos hoy este asunto de los ataques con ácido que se han incrementado en México. Las víctimas, sobre todo, son mujeres. Durante el 2022, más de 50 mujeres fueron atacadas con algún tipo de químico corrosivo. Activistas están promoviendo leyes para evitar que esto siga sucediendo, pero se han topado con trabas. Este es un reportaje de José Gerardo Mejía. con esta sustancia tan terrible el 20 de febrero del 2014. En ese momento creí que yo era la primera y única mujer eh, atacada con ácido en el mundo. Tras el ataque que sufrió a manos de su expareja, Carmen Sánchez descubrió que es una de las 3.000 mujeres que han sido agredidas con alguna sustancia corrosiva en México en los últimos 12 años. En 2021 creó una fundación para apoyar a víctimas, además de impulsar una legislación más severa que defina estas agresiones como violencia química. He tenido que hacer de todo para obtener un poco de justicia, o como siempre lo menciono, para arrancarle un pedazo de justicia al Estado mexicano. Me he tenido que enfrentar a todo. He tenido que pasar de víctima a activista para defender mi propio caso y el de más mujeres que llegaron junto conmigo. Jacqueline Hinojosa, quien promovió la legislación, urge a los senadores a que aprueben esta iniciativa para que entren en vigor las modificaciones al Código Penal Federal que aumentan las penas a 22 años de cárcel cuando la víctima sea mujer, persona con discapacidad o menor de edad. Y se le haga justicia no solo legal, sino también pues, los gastos médicos que son para toda la vida sean cubiertos. Entonces es lo que se, se busca el Senado, que ahora es al que le corresponde, a Olga Sánchez Cordero como presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, eh, pues pase la iniciativa y también suba al Pleno y que con voluntad política veamos que este gobierno sí quiere ser comunista, porque parece que vemos todo lo contrario. Ana Elena Saldaña Aguilar fue atacada con ácido el 12 de noviembre del 2018 en la entrada de su casa en la alcaldía Iztacalco. El día de hoy todos están prófugos. Solamente tengo a una persona detenida, quien está detenida gracias al esfuerzo de mis abogados. La fiscalía nunca ha sido capaz de entregarme un solo elemento que sea de relevancia para el caso. Señala que la fiscalía de la Ciudad de México ha incurrido en actos de corrupción, como perder evidencias que han impedido que haya justicia en su caso. Lo único que ha sucedido en estos cuatro años eh, buscando justicia es que se ha perdido mi carpeta investigación, mis órdenes de aprehensión me han vendido vestidos protegidos. Este, un sinfín de corrupciones y negligencias por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México. Para evitar otro ataque, Anelena cambió su residencia a otro país, pero regresó a México cuando confirmó que había sido ubicada por su agresor. El día de ayer fui a buscar a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a solicitarle una reunión para poder presentarle eh, pues mi caso ¿no? y todo lo que ha sucedido. En el país en el que me fui a refugiar, mi agresor me encontró. Es por eso que tuve que regresar. Anelena considera que la jefa de gobierno de la Ciudad de México no la recibe por temas políticos. Me mandaron a la coordinadora de género a atenderme y, pues, no está enterada de mi caso, que no sabe que yo con ella me reúno cada semana. Exige al gobierno capitalino que detengan a su agresor para poder vivir sin riesgo en la Ciudad de México. Él sabe en dónde estoy, dónde vivo. Y que básicamente ahorita estoy esperando a que me maten, ¿no? Eh, no hay nada que pueda hacer el país para protegerme por un delito que no cometió en ese país. México tiene la responsabilidad ¿no? de, de mandar fichas rojas y, y reaccionar ante esta situación y no lo están haciendo. Entonces el yo este pues seguir viviendo allá es básicamente una bomba de tiempo, ¿no? Esperando a que después de un ataque con ácido, pues lo que siga sea mi muerte. Oye, está circulando en el Senado que el senador de Morena, Jaime Bonilla, que usted recuerda fue gobernador de Baja California por Morena, deja Morena y se estaría pasando al PT. El PT acaba de sacar un comunicado en el que dice que acuerda nombrar al senador Bodilla, Bonilla como comisionado político en Baja California. Para que vayan haciendo las cuentas. El dirigente estatal del PRI en el Estado de México, Eric Sevilla, anunció que van a solicitar al Instituto Electoral Mexiquense. La improcedencia del registro de la morenista Delfina Gómez como candidata a la gubernatura. De acuerdo con Sevilla, el gobierno federal vulnera la equidad en la contienda al promocionar abiertamente el voto a favor de Delfina Gómez en esta etapa, que es la etapa de intercampaña, donde se supone que no se puede hacer campaña. También dijo que el PRI detectó 73 mil cambios de domicilio en el Estado de México que fueron gestionados ante el Instituto Electoral, lo que significa turismo electoral en municipios gobernados por Morena. Ayer un grupo de más de 50 exgobernadores del PRI, del PAN, del PRD respaldaron a la candidata de la alianza Alejandra del Moral. Ya se acordó. Será mujer la próxima presidenta del INE. Finalmente se pusieron de acuerdo el Tribunal Electoral y la Cámara de Diputados. Usted recuerda que el Tribunal lo había mandado y la Cámara de Diputados había dicho que no. En la Cámara de Diputados los grupos parlamentarios acordaron solicitar al Comité Técnico que evalúa a los aspirantes al INE que su lista final para la presidencia de Línea, o sea, para sustituir a Lorenzo Córdoba, sea integrada exclusivamente por mujeres. A través de un comunicado, la Junta de Coordinación Política señaló que esta decisión permitirá que en la próxima conformación del Consejo General de INE haya paridad y sea una mujer quien encabece este organismo autónomo. Hoy se dio a conocer el dato de inflación de mediados de marzo en México, 7.12% a tasa anual. Bajó un poquito, es una desaceleración con respecto al 7.62% de febrero, pero es eso, una desaceleración. O sea, la inflación baja, pero no baja mucho, no baja lo suficiente. Los precios de las cosas han aumentado muchísimo, según el INEGI, lo que más aumenta en esta primera quincena de marzo fueron los vuelos comerciales, el limón, los servicios turísticos, la tortilla. Para que se dé una idea de cómo va la cosa, mire esta gráfica. ¿Cómo recibió el presidente López Obrador la inflación cuando empezó su gobierno? 4.83%, ahorita está casi tres puntos por arriba y no la ha podido contener a pesar de que ya anunció varios planes y pactos antiinflacionarios. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medved, volvió a tocar el tema de una guerra nuclear. Aseguró que el conflicto con Ucrania podría escalar a otro nivel y que Occidente y sus aliados estarían involucrados.

En Francia están desbordadas las protestas contra el, Macron, contra el presidente Macron. Hoy casi un millón de personas marcharon por las calles de París. Se registraron enfrentamientos con la policía, disturbios, el incendio a la alcaldía de Burdeos, el asalto a edificios de gobierno. El presidente Macron dice que la ley al sistema de jubilación deberá entrar en vigor a finales de año. Macron, que tiene los niveles de aprobación más bajos de los últimos años, aseguró que aumentar la edad del retiro de 62 a 64 años, que es lo que detonó todo esto, no lo hace personalmente feliz, pero que no tenía de otra, que no iba a echar el problema bajo la alfombra, que no se arrepiente y que asumirá el costo político. ¿Sabe quién compareció ante el Congreso de Estados Unidos? El director ejecutivo, el CEO de TikTok, Sushi Chu. Compareció por más de cinco horas ante legisladores del Comité de Comercio y Energía de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Los congresistas le hicieron toda suerte de preguntas. Por algunos momentos el diálogo subió de tono por la enorme desconfianza que tiene el gobierno de Estados Unidos en TikTok. ¿Por qué? Porque los órganos de inteligencia americanos dicen que TikTok es un arma del gobierno de China para espiar a Estados Unidos. El gobierno de Biden ha pedido que TikTok se venda pero el director ejecutivo contestó que esa venta no resuelve nada. Hoy se comprometió a una serie de medidas para hacer la aplicación más segura para los usuarios en Estados Unidos. Por cierto, durante los cuestionamientos, México salió raspado. TikTok also targets our children. It's also a portal for drug dealers to sell, listen, fentanyl that China has banned, yet is helping Mexican cartels produce, send across our border and poison our children. Which is why I'm, I'm making the following commitments to you and to all our users. Number one, we will keep safety, particularly for teenagers, as a top priority for us. Number two, we will firewall protected US data. Number three, TikTok will remain a place for free expression and will not be manipulated by any government. Fíjese que el gobierno de los Estados Unidos. acaba de dar a conocer que realizó una serie de bombardeos en Siria, concretamente en la zona siria, en donde según el gobierno de Estados Unidos había instalaciones de la Guardia Nacional Iraní, esta Guardia Nacional Iraní que ha sido decretada por el gobierno de los Estados Unidos como un grupo terrorista. Es, el brazo central de inteligencia de élite del gobierno iraní, que usted sabe, respalda a Siria, es aliado de Rusia y es enemigo de los Estados Unidos. Todo esto sucedió después de que aparecieran varios estadounidenses muertos, se supiera de la muerte de varios ciudadanos estadounidenses ligados a este centro militar de Irán en Siria. Y esto le digo prácticamente se acaba de dar a conocer. Con esto cerramos el programa. A nombre de todos los que hacemos... Esta emisión de Latinos, le invitamos a estar con nosotros mañana viernes a las 9 de la noche. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos.